Encantado de tenerte en el Viajero Accidental en Radio Viajera. Estamos en el Club David Lloyd de Aravaca. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encontramos? Hola, José Luis. Encantada. Y Raquel. Hola, José Luis y Raquel. Encantada de veros. Por lo menos nos vemos para estos quehaceres. Pues mira, estoy bien, me pillas, gracias a ti he terminado de trabajar un poco antes. Ah, mira, eso siempre, siempre, qué mejor excusa que hablar de viajes. Pues sí, porque si no, siempre me dan las tantas. Es un club deportivo, como veis, con muchos niños, muchas familias, y cuando todos termináis de trabajar, pues aquí empieza el lío. Así que, pues eso, las clases de tenis, de pádel, al gimnasio, en fin. Un poco de todo. Un poco de todo. Un poco de todo. Bueno, lo primero es, aunque ya te has presentado, es que nos cuentes un poco de ti y de lo muy viajera que eres. Pues, bueno, pues de mí, José Luis y yo nos conocemos de hace muchos años, hemos compartido unos magníficos momentos profesionales. Exactamente, sí. Exactamente. Y bueno, la verdad es que mi parte viajera, siempre me ha gustado viajar y viene de familia. Yo recuerdo, bueno, yo conozco toda España porque fundamentalmente cada fin de semana mi padre nos venía a buscar según salía de trabajar y bueno, pues cada fin de semana pues íbamos a cualquier sitio relativamente cerca, Semana Santa, vacaciones y demás. Entonces España me la conozco muy bien, mis padres también han viajado siempre muchísimo, con nosotros o sin nosotros, y es algo que he vivido desde pequeña. Entonces la verdad es que mis inquietudes viajeras se desarrollaron más a partir de, no hace tanto tiempo, hace, bueno, tengo ya 52 años, entonces pues como hace unos 20. Y, hace poco. Sí, y si bien me gustaba viajar, pues le cogí más el gustillo cuando empecé a viajar sola. Anda. Y fue sola porque pues había organizado un viaje con un amigo de Bilbao, que eran 3 semanas en Asia. Es un amigo que, por cierto, le podíais entrevistar porque se os puede contar de todo, porque se dedica 6 meses a viajar y 6 meses a trabajar. Te pediremos el contacto. Lógicamente. Sí, que es un viajero empedernido. Ajá. Y entonces pues íbamos a hacer un viaje de 3 semanas que tampoco estaba muy programado, pero era por Asia, habíamos quedado en Bangkok. Hicimos una semana, porque yo suelo acabar muy cansada, siempre estoy muy estresada por el trabajo, entonces la primera semana me la suelo dedicar, todo el mundo lo hace al revés, se pega la paliza al principio y luego se va a la playa, yo me cojo la playa normalmente al principio. Para descansar, recargar las pilas para, lo, sí, para el viaje. Y entonces teníamos previsto un viaje a Sri Lanka, pero él se tuvo que ir y entonces a mí me quedaban como casi 2 semanas, tenía el billete de vuelta en 2 semanas a España y él se tuvo que ir. Y entonces no supe qué hacer, no sabía qué hacer y tenía 3 opciones o 4 quizá. Podía quedarme en Bangkok y esperar 2 semanas en Bangkok. Podía irme a un resort, que me dio un ataque de pánico de quedarme allí sola en Asia. O podía volverme a España. Y cambiar el billete y perder las vacaciones o hacer algo. Y entonces pues no sé cómo me fui a Camboya. Entonces pues ese fue el primer viaje que hice sola, y entre lo que me había enseñado este amigo Jaime, que es muy viajero y que había viajado ya un año antes con él, sin nada organizado y por destinos un tanto exóticos, pues bueno, me lancé, me fui sola a Camboya. Y ese es otro viaje que no es del que hemos estamos venido a hablar hablando aquí. Hoy, pero que seguramente... seguramente en algún momento... Que seguramente te echemos el lazo y hablemos de... Es la hablemos de una charla. De, sí. De,
O sea que con eso empezaste toda tu, digamos, afición a la a los viajes y a lo desconocido. Vale. Y este viaje del que vamos a hablar también empieza con unos objetivos que acaban siendo completamente distintos. Yo iba a ver a un amigo que estaba montando un resort en Raja Ampat, que es en Indonesia. Lo estaba empezando a montar y entonces pues cosas de la vida, que cuando iba a ir a verle, pues él no estaba, y además, como es tan difícil la comunicación en esta zona del mundo, pues resulta que cuando iba a llegar a Raja Ampat, pues me tenía que volver. O sea, que seguiste viajando. Entonces por me quedé necesidad. A mitad de camino y me fui a Taratoraja. Sí, eso es algo que nos intrigaba, que cómo se te ocurre ir a Taratoraja. Bueno, pues mi plan era hacer, me parece que era cuando vivía en Barcelona, entonces el vuelo era Barcelona, ¿cómo se llama? ¿Singapur? No, era Barcelona, Java, ¿cuál es la capital? Yakarta. Barcelona, Yakarta, Manado. Y en Manado iba a coger otro vuelo a, no me acuerdo dónde, que iba a ir a, pero ya lo iba a sacar desde Manado, porque como mi primera parte del viaje era descansar, pues me iba a una isla que está en el norte de Sulawesi, que se llama Bunaken. Entonces ahí iba a bucear y a estar unos días descansando, y entonces pues de ahí pues ya hablaba con mi amigo, y de Manado, que es uno de los aeropuertos en el norte de Sulawesi, pues me cogía otro vuelo a no sé dónde, que no recuerdo, para ir a Raja Ampat, pero me quedé en Bunaken, y allí me di cuenta que si tenía que ir allí, pues no llegaba a ningún lado, y además mi amigo estaba haciendo su barco en Bali para el buceo de su resort y no coincidíamos. Vamos. Total, que me encontré en Bunaken. En medio de allí, sin nada preparado, con un millonario. Sí. Y yo sola. Entonces en Bunaken, pues estuve en otra isla que es chulísima, que se llama Siladén, que ya os contaré también, que está al norte. Y entonces, bueno, pues de repente pues tenía como una semana, bueno, tenía casi 2 semanas, porque yo hice eso, Barcelona-Yakarta, Yakarta-Manado. Ya la experiencia de llegar al aeropuerto de Yakarta fue muy interesante. Fue muy interesante. Porque además yo intenté sacar los vuelos desde Madrid para hacer, desde Barcelona, pues Barcelona-Yakarta, Yakarta-Manado. Y los quería pagar, pero con la visa, pero las compañías que me iban bien para viajar a Manado, pues no aceptaban visas extranjeras. Entonces resulta que yo llegaba a Yakarta y no tenía el vuelo para Manado, y no tenía hotel para esa noche, porque en principio tenía que salir esa misma, no sabía cuándo iba a salir. Me presento en Yakarta, y había mirado varios hoteles y no sé qué, pero bueno, no cerré nada, porque podía quedarme a dormir en Yakarta o había vuelos para salir a Manado esa misma noche. Entonces llego y investigué un poco por blogs, por webs, por mi amigo, y entonces pues bueno, pues me saqué el vuelo a Yakarta y la vuelta también. Y cuando llego a Yakarta, pues me pongo a buscar las oficinas. Me dijeron que allí mismo podría comprar el billete, porque había oficinas de estas compañías aéreas que no eran las más grandes. Y entonces cuando llego allí, pues empiezo a buscar unas oficinas, y me acuerdo perfectamente que no las encontraba. Me decían, está allí al final del pasillo a la derecha, y yo llegaba allí y no veía nada, y volvía, y no, pero es que están allí. Y ya de repente, pues es que había uno allí sentado en una silla con un ordenador y uno al lado una escoba, y esa era la oficina de la compañía aérea, que ahora mismo no me acuerdo cuál es, pero lo podría buscar, lo podemos buscar a esa tarde. Entonces, bueno, pues de ahí, pues no sé, al final pues saqué un vuelo con esa compañía, que dije, Dios mío, no sé dónde está. Hice un acto de fe, allí compré el vuelo y entonces pues nada, compré el vuelo, y esa misma noche, como 3 horas más tarde, salía el vuelo. Entonces, pues yo no sé, no recuerdo bien cómo avisé que ya por fin cogía ese vuelo, pondría un email o no sé cómo,
no sé si me imagino con el móvil o con un ordenador que encontrara o no me acuerdo, o más o menos les diría el vuelo que iba a llevar. Entonces, pues nada, cogí el vuelo aquel, que la verdad es que no tiene aquella compañía, que no me acuerdo, creo que es bastante conocida en la zona, ya os diré cuál es. Entonces me estaba esperando un señor que me recogía en el aeropuerto, que me llevaba al Bunaken. Me recogía y tal. Entonces, como no sabía muy bien a qué hora iba a llegar o no sé qué, me dijeron que sí, que me recogía. Entonces el señor me recogió, yo creo que llega a las 6 de la mañana. Y entonces me dijo, sí, pero como realmente el transporte, el ferry, dijo el ferry, que te va a llevar a Bunaken, en realidad sale a las 12. Y ayer a las 6 de la mañana, yo estaba con aquel señor local que hablaba un inglés que no nos entendíamos en absoluto. Yo creo que no hablaba casi inglés. Y entonces le dije, bueno, pues nada, dice... Y digo, ¿qué hacemos? Dice, ¿qué hacemos? Digo, no sé, digo, yo tengo hambre, porque son las 6. Y me dice... Y entonces me dijo, ah, vale, pues ¿dónde vas a desayunar? Digo, no sé, yo siempre digo lo mismo, llévame tú a donde tú desayunes. Ah, sí, sí, tal, sí, sí. Entonces me acuerdo que de repente esa fue la primera vez que yo vi Manado, bueno, a la vuelta también, sí. Y entonces vi que eran fundamentalmente todo chabolas, o sea, o no chabolas, pero casi. Era una ciudad que se supone que es la segunda ciudad de Sulawesi después de Makassar. Y bueno, pues es bastante alucinante, ¿no? De ver un poco el nivel que hay en esa parte, sí, del mundo. Entonces me acuerdo que me llevó a desayunar, me paró, me le dije, ¿te doy dinero? Y me dice, sí, sí, digo, cómprese para usted y para mí, yo le invito a desayunar. Y entonces vuelve con dos paquetes, con unas hojas verdes, grandes, envueltas en papel. Y entonces era un sándwich que ellos decían que estaba hecho con hojas de plátano, o sea, de la planta del plátano, que es la platanera, y entonces dentro pues había como una especie de atún seco aplastado con arroz y no sé qué, que estaba buenísimo. Yo pensé, pues, igual me muero con esto, ¿no? Pero la verdad es que parecía bastante fresco y estaba bueno. Así que allí nos quedamos los dos desayunando y tal. Y yo estaba muerta porque, claro, yo llevaba el viaje desde... No me acuerdo en dónde paré, en Singapur, desde luego que no. Pero me acuerdo porque después de desayunar, pues me dijo que bueno, pues que como que eran las 7 o serían las 7 o algo así, entre pitos y flautas. Y entonces pues que hasta las 12 no tenía yo organizado el transporte a Bunaken. Y bueno, yo estaba que me caía, porque llevaba todo el viaje, toda la noche, pues desde Barcelona hasta Yakarta, no me acuerdo cómo. Y no sé si paré en Doha o no paré en ningún lado, no me acuerdo. Y después pues toda la noche hasta llegar a Manado. Y entonces le dije si no había ninguna manera de llegar y me dijo, sí, yo te lo organizo. Y entonces, pues, de repente estaba yo sola en una barca con otros dos, con un señor y su hijo y una niña también, debía ser, de camino a Bunaken, en una barcucha que a mitad de camino hace el ferry, plof, plof, no, el ferry. Sí, sí. Plof, plof, plof. Y tenía dos motores y nos quedamos a uno. Entonces, pues... Pues tenía redundancia como los aviones, oye, quieras o no. Pero bueno, a la niña por ahí, juega con la niña en el barco, bueno, pues ya está, y ya llegué a Bunaken, no tenía mi chalecillo preparado, uh-huh. Y entonces me dejaron una hamaca durmiendo hasta que a la una o así, pues ya me dieron mi sitio, y había una hamaca abajo en el embarcadero, y allí, de estas, y allí me tumbé con mi maleta hasta que uh-huh. me dieron. No, la verdad es que el transporte fue todo, la llegada hasta ahí, sí, fue muy peculiar. Por eso imagínate lo que era ir a ver a mi amigo Rajampa, que todavía tenía que coger otro avión donde me venían a buscar con no sé qué ferry a no sé qué isla, y de ahí me venían a buscar ellos con otra barca que no sé qué, o sea que yo era imposible. Bueno, el caso es que estuve unos días en Bunaken muy bien y buceando y tal, y ya pues eso, ahí fue cuando me di cuenta que no podía ir a ver a mi amigo. Y tenía muchos días, pero no llegaba, o sea, no merecía la pena. Entonces empecé a ver qué había en Sulawesi. ¿Qué puede haber? ¿De qué puede haber por aquí?
Hombre, ya había mirado algo. Me acuerdo que un amigo mío me había dicho que había unos tíos muy locos en Tanatoraja y yo no entendí muy bien lo que me decía, de unos funerales, y a priori no me apetecía nada ir a funerales ni nada por el estilo. Pero la verdad es que empecé a ver y a mirar cosas y me pareció muy interesante. Uh-huh. Entonces hice, me acuerdo que después de Bunaken estuve un par de días en el norte de Sulawesi, que hay unos bosques y unos monos, unos macacos que fuimos a ver y tal. Y nada, entonces pues ya decido que voy a Tanatoraja. ¿Y cómo voy a Tanatoraja? Sí, eso nos gustaría saber cómo te organizas para llegar allí. Hay vuelos, creo recordar que cogí un vuelo desde Manado hasta Makassar, que es la capital, que está al sur. Entonces cogí el vuelo y luego cogí un taxi hasta una estación de autobuses, que fue otro... La estación de autobuses, bueno, pues sí. Y también iba sin billete de nada. Por supuesto. Entonces, ni sabía cuándo salían, ni nada. Te íbamos a preguntar por la logística del viaje. Pero no hace falta. No, es que estas cosas, a ver, ahí no hay páginas web donde mires los horarios y tal. Entonces vas, pues no sé, vas preguntando a la gente te dice, o el mismo lugareño, o te dice, o viajeros que encuentras. Entonces, bueno, pues yo sabía que tenía que coger un autobús. Recuerdo pues muchas horas de viaje, no te puedo decir cuántas, pero pueden ser 8 perfectamente, porque yo salí por la noche y llegué al amanecer. Y entonces el autobús va desde Makassar a Rantepao, me parece que se llama el pueblo, Rantepao o algo así, que es un poco el centro, el pueblo más, el centro de la zona de Tanatoraja. No sé si es la capital o si se le puede llamar capital, porque se está metido en las montañas, completamente perdido de todo. Es un sitio, el pueblo es pues un pueblo, tiene bastante vida, tiene un mercado, tiene algunos cafés con internet. En aquel entonces, que no me acuerdo ni de qué año estoy hablando, pero puede ser el 2012 como mucho. O sea que sería de las primeras pero vamos, que no había mucho extranjero, pero había, porque de hecho yo me quedé en un guest house que estaba bastante bien y me encontré a unos holandeses que había conocido en Bunaken, coincidimos ahí, o sea, sí que había gente y había cafés y había algún hotel. Uh-huh. Sí que había, y entonces pues nada, llegué allí. Y yo me parece que tenía pensado estar 3 o 4 días, no estuve más. Y entonces, pues nada más llegar, te esperan. Ya al bajar del autobús ya te esperan un montón de chicos para decirte que te hacen de guía y tal. Para hacerte de guía, llevarte el equipaje y todo eso, ¿no? Claro. Entonces yo no sabía muy bien lo que había que había. Es un sitio muy bonito porque tiene muchos campos de arroz, tiene mucha altura, tiene diferentes pueblos y tienen, bueno, lo que es muy muy bonito de esa zona, que todo el mundo lo conoce, bueno, o se conoce más por los funerales, son la arquitectura. Las casas son flipantes. Sí, son muy originales, ¿no? Sí, son como... A mí me explicaron, no sé si será verdad, que el pueblo de los que viven en Raja Ampat realmente estuvieron muchísimos años, no se sabe muy bien el origen, no sé si vienen de China, de Tailandia o de dónde vienen, y estuvieron mucho tiempo viviendo en barcos. Entonces las casas, los tejados tienen la forma, o sea, sí, es un poco como los chinos y los japoneses, pero con una curva en el centro. Uh-huh. Y además, por sus creencias, a la entrada suelen tener como un mástil o un, sí, que está lleno de cuernos de búfalo, porque piensan que cada cuerno es un escalón hacia el cielo. Ah, y son unas casas preciosas, preciosas, preciosas. Y luego tienen más pequeñitas con la misma forma, son muy muy bonitas. Uh-huh. Y muy particulares. Uh-huh. Y además crean como una especie de, ¿cómo le llaman?, como comunidades. Uh-huh. Porque las construyen como de 12 en 12, entonces 6 y otras 6, y entonces
pues viven en comunidades donde conocen a los vecinos. ¿Y dónde te quedabas allí? Entonces me quedé en un guest house que vi en la Loli. Loli Planet, seguramente. Y estuvo bastante bien y además era muy barato con desayuno incluido. Uh-huh. Y además es muy conocida. Me quedé ahí también y porque también la cocina de esa zona es especial. Y entonces en este sitio también la comida era buena. Era, ¿y el desayuno sí. de ese era parecido al que te ofreció? No, era más... Era más continental, europeo, occidental. Occidental, no recuerdo, ¿no? Porque suelen poner huevos para los turistas porque hay mucho inglés y mucho americano. Mucho inglés, sobre todo. Entonces, bueno, me acuerdo que pues al bajar mismo del... Yo creo que fue el mismo del autobús que cogí, que me acompañó. Y entonces, claro, estaba yo sola. Y entonces cogí a un guía que íbamos en una especie de Vespino, los dos. Eso sí que era un guía personalizado. Que era, pues como eran ellos, chiquitito, chiquitito, delgadito, delgadito. Y tenía pues tropocientos hijos. Y entonces pues íbamos en el Vespino aquel, por aquellos campos, que además allí las lluvias pues son como son. Entonces íbamos los dos en el Vespino, que yo abultaba dos veces él. Y entonces me llevaba por... Él me dijo, pues yo lo vi en la guía, pues hay que ver esto y esto. Y él me dijo, sí, sí, claro, se lo saben todo, ya te llevo yo. Y entonces pues me llevó a ver pues toda la... Y también te hace de guía y te explica todas las cosas. Entonces me acuerdo que, pues no sé, que creo que estuve tres días. Entonces pues los dos primeros días estuvimos... pues por montañas, y yo me acuerdo de decir, nos vamos a matar y este hombre se va a morir, porque con un Vespino empinadísimo y los caminos de piedras, pero de piedras... Camino de cabras. De cabras, pero de cabras. Empinado total, y aquel chavalillo allí con la Vespino y yo diciendo, bueno, y bueno, pues y con agua, con barro, y por campo, por carretera y por donde hiciera falta. Y entonces pues me explicó algunas cosas. Entonces, aparte de, bueno, pues tienen una cultura que ellos, o sea, todo el culto a la muerte es muy particular. Entonces, pues por ejemplo, a los bebés los entierran en los árboles. Entonces, porque piensan que los bebés van a crecer dentro del árbol. Entonces, los entierran en los meten en los troncos de los árboles y entonces se supone que el bebé crece dentro del árbol, entonces hay árboles santos. Luego también así de primeras te llama la atención aparte pues eso, las tumbas en vez de enterrarlos en el suelo, pues los entierran en las rocas. Y además ponen unos balcones donde además hacen unas esculturas de madera que se supone, o sea, a imagen de la persona que ha fallecido y que está allí enterrada. Y entonces, sí, son muy típicas las fotos estas de una roca bastante empinada y entonces hay balcones con figuras, porque pues van enterrando a la familia, entonces pues se enterran al primero que muere y luego al segundo, al cónyuge y entonces pues los tienes a todos allí en un balconcito asomados con ropa y tal, y la escultura se parece. Y de hecho cuando vas a ver estos sitios, abajo están los que hacen las esculturas y si quieres te puedes llevar la tuya. Ya, te lo llevas ya para casa para cuando te hagas. ¿Con qué material lo...? Madera. Con madera. Con madera. Y son chulísimas, la verdad. Yo no me llevé ninguna, no la mía, porque me daba no sé qué, pero tienen algunas allí para vender. Obviamente hacen su negocio y venden artesanía y telas y tal. Es un poco tétrico traer de tu... Sí, sí, por eso te puedes traer otra. Entonces, yo no me la traje porque son bonitas, de verdad. Y además son muy particulares. Pero claro, digo, ¿dónde voy yo con esto? Y las hay grandes, pequeñas y de todo tipo. Y entonces también el ataúd no es un ataúd normal, es bastante... Bueno, lo que es el ataúd quizás sea más normal, pero lo llevan en una especie de mini casita,
Entonces lo llevan, pues, también está hecho de madera, con el mismo tipo, con un tejado, todo de colores, pintado, labrado. Es muy, muy bonito. Y entonces, pues, los llevan allí y luego los meten. Entonces, esto es el final de, o sea, este es el final del funeral, que es lo que yo vi primero, o sea, dónde acaba. Luego también me explica, bueno, también hay un montón de cuevas donde se ve que, es que no me acuerdo mucho de la historia porque en su momento la leí, pero hay un montón de cuevas donde hay un montón de esqueletos. Entras y ves cabezas, huesos de todo tipo, porque los tenían ahí y les dejan ofrendas. Y una de las cosas que les dejan siempre es tabaco. Ah, para que echen un cigarrito. Entonces tú ves que en las cuevas estas ya mismas ves estar. Claro. Y entonces, bueno, pues ya me contaron de qué van los funerales y qué ocurre, ¿no? Entonces, esto ya, o sea, si el funeral en sí te llama la atención, la historia es muy tremenda, porque claro, un funeral para ellos es el mayor acto de celebración de toda la vida. Entonces tiene que asistir la familia y todos los del pueblo, y como las bodas un poco, el que haga el mayor funeral y venga más gente es el que le da más es el que tiene más estatus social, ¿no? Entonces, claro, el problema es que la gente se muere cuando se muere. Y entonces no lo puedes prever. Entonces, ¿qué ocurre? Se muere uno de la familia. Y claro, a veces pues la familia ni siquiera está en el pueblo, a lo mejor vive pues en Bali o en Yakarta o en Bangkok. Entonces, pues y luego claro, necesitan dinero y no siempre tienen dinero porque montan carpas y de todo, o sea, no hay sitios para celebrar, se montan. Entonces, cuando hay un funeral, pues tienen que montar pues carpas, como si fuera una boda que montas al aire libre, pues de repente, pues en una explanada, pues allí montan el y entonces pues tienen que montar pues 10 o 12 o 15 o 5 o lo que sea, según la familia, según la cantidad de gente. Lo que haga falta. Y entonces pues claro, esto requiere dinero, requiere tiempo y requiere que la gente pueda venir. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que se muere alguien. ¿Qué hacemos? Entonces, lo que hacen es que lo dejan en la habitación, en la cama, y le, pues no sé, ellos dicen, they put medicine in the body. Entonces, pues lo embalsaman, pues no sé cómo. De aquella manera. De aquella manera, pero lo embalsaman porque el tío aguanta. Sí. No sé cómo aguantará. Y entonces hacen como si estuviera vivo. Y entonces lo tienen en la habitación y le van sirviendo el desayuno, luego se lo quitan. Le sirven la cena, se lo quitan. Y lo tienen allí hasta el día de la celebración. Es fascinante. Qué fascinante, de veras. Es que es. Y entonces, claro, pues ahí va. Y hay alguien de la familia que se ocupa especialmente de esta persona. Uh-huh. Y también le ponen cigarrillos. Y lo de los cigarrillos siempre va. Está por todos lados. Y entonces, bueno, el día de la celebración, bueno, claro, has invitado a todo el mundo y todo el mundo viene y tal. Y entonces, el día de la celebración del funeral, pues están todas las carpas que han montado y en el centro hacen una pequeña carpa donde está la familia, que está vestida de la forma tradicional de ellos, que es alucinante de bonita, que tiene un montón de collares, llevan el bolso, llevan de naranja, como una especie de chal de naranja, un vestido muy, muy trabajado, van maquillados con cosas en la cabeza, ¿no? Y entonces, pues, y yo no me enteré muy bien, a todo esto tú puedes ir, o sea, saben que, como es un tema turístico y que atrae turistas y además les encanta enseñarlo, no sé cómo empezaría todo esto, pero saben que pueden venir turistas y de hecho pues y puedes asistir tranquilamente al entierro. Sí, yo se lo dije a Miguel y dije yo quiero ir a uno de estos y me dijo vale, pues yo te lo organizo y simplemente te llevan allí y entonces estás en una de las carpas, pues están unos amigos o familiares en la carpa, en una de ellas, no estás en la del centro obviamente. Y entonces pues yo me acuerdo que fui yo y había otras dos turistas y entonces estás ahí y te dan de comer y de todo. Entonces me acuerdo que me pusieron unos huevos duros, no sé qué, bueno, y allí pues te dan de beber y tal. Y entonces en el centro se va produciendo todos los actos, no sé muy bien, pero lo que hacen es que hablan de la familia y tal. Entonces hay
la carpa está en medio y luego hay como en alto hay como una caseta también con la misma arquitectura similar y arriba está el cuerpo en el ataúd, pero está como arriba. Y hay un speaker que va hablando y va narrando y va marcando el evento y entonces pues de repente pues no te puedo explicar muy bien, pero pues salen las mujeres y dan una vuelta por allí, de repente salen los hombres y tal, y mientras entre que salen unos y salen otros, pues lo que va narrando el speaker es los regalos, porque van llegando la familia no sé cuántas, la familia Conde, pues les ha regalado 3 cerdos, y entonces aparecen los cerdos ahí vivos que van atados de manos pies y manos. Pies a un palo y que están vivos, y entonces los llevan atados, dan por la vuelta por ahí por la familia cuando tal la entonces normalmente se regalan animales vivos. Ajá. Y el mejor animal, el regalo que da más estatus y que cuesta, en aquel entonces me dijeron que un búfalo blanco, que es gris en realidad, y que es un símbolo allí, porque hay mucho búfalo, que es el símbolo un poco de más de poder y de estatus, ¿no? Y de nivel económico y tal. Entonces, ese búfalo cuesta 6.000 euros, me contaron en su momento. Entonces, también lo traen allí, entonces allí además estos animales todos los sacrifican ese mismo día. Entonces, durante toda la celebración se va oyendo, porque por ejemplo el búfalo lo sacrifican en el centro de la ceremonia. Entonces lo que hacen es que le pegan un corte en la yugular, y entonces allí mismo luego le quitan la piel y todo. Imagínate la temperatura que hay, la sangre que hay, las moscas que hay, y sobre todo que si no le dan bien el corte, el animal empieza a correr y la sangre sale a toda pastilla. Yo cuando llegué, ya habían matado al búfalo que estaba ahí en ese momento, no sé cuántos habría más, y estaba en el suelo y luego vi cómo le quitaban la piel. De los cerdos, varios les oía gritar como los mataban y lo mismo hacían. Entonces, el olor de sangre y de tal es tremendo. Y entonces, bueno, pues estuve ahí un rato para ver un poco todo el evento. Y bueno, pues tiene su qué, porque, o sea, la parte estética de toda la familia, de los trajes, del montaje, porque las carpas las decoran maravillosamente, donde está el fallecido también es alucinante, y bueno, esto es fundamentalmente... Estuviste allí, aguantaste hasta que te dio tu olfato, sí, ya dijo... Sí, porque ya empieza la cosa... Sí, ya llegó a ser desagradable, ¿no? Sí, claro. Sí. Y... Sí, pedazo de viaje, ¿no? Sí, pero bueno, a mí me parece... Sí. Y me cogí un vuelo para Bali porque dije, ya no puedo más de tanta... Ya ha sido demasiado exótico todo. Sí, ya terminó el viaje, ¿no? No, me fui. No, me fui a las Gili. Pero eso es otro viaje. Eso es otro viaje. Así que... Y ya está. Este es mi viaje. Que... Bueno, a ti, Beatriz, como viajas tanto, no te vamos a hacer la pregunta típica que hacemos siempre de ¿cuál es tu próximo viaje? Lo que queremos es saber cuál es el último y cuál es el próximo. El último ha sido muy civilizado. O sea, ha sido tranquilo y organizado, super... ¿no? Bueno, a ver, es que el último ha sido un salto a Boston, que tengo una amiga que se ha ido a estudiar ahí inglés y se iba a ir a una familia, y cuando llegó le dijeron que no tenían familia para ella, le dieron un apartamento y me dijo, tengo apartamento, vente, y me fui. ¿Aprender inglés? Sí, porque no le encontraban familia porque tiene alergia a los perros y los gatos, y entonces le dieron un apartamento y dice, aquí hay sitio, vente. Y entonces, pues... Qué pues, gusto. Sí, bueno, entonces Boston es algo más civilizado. Qué gusto. ¿Y el próximo así que tienes o no pues tienes el, pensado? Sí, el próximo también en Estados Unidos, que lo conozco muy poco, porque tengo tengo una sobrina que está estudiando en Los Ángeles, y entonces seguramente vaya a verla, pero solo tengo una semana. Entonces estoy dudando entre hacer
San Francisco, Los Ángeles, o Los Ángeles, San Diego, y hacer parte del Big Sur, o algo así. Pero tendría, seguramente voy sola también, porque mi sobrina solo tiene un par de días o tres, y tendría que coger un coche, porque lo que me han dicho que la costa es fantástica, y mi padre me ha dicho que ni se me ocurra coger un coche sola por Estados Unidos. Omán, que no lo he hecho, y me queda parte de la India, que quiero ir a hacer parte desde Benares hacia la parte, a la costa este, y hacer las islas de Andamán. Vamos. Y eso, pero no sé cuándo podré. Bueno, tú sigue haciendo esos viajes que a nosotros, exacto, nos interesan mucho. Exacto, porque nos vamos a tener que despedir, porque ha sido un placer tenerte en El Viajero Accidental, en Radio Viajera, pero no va a ser la última vez, porque visto el juego que das, pues creemos que va a ser importante tenerte con nosotros. Pues un placer, porque, bueno, pues la verdad es que nos ha costado tiempo quedar, pero ha merecido la pena. Sí, a mí me gusta contar mis viajes. Muy bien, pues nada. Muchas gracias, Berti. Gracias. Pues nada, a vosotros. Mi cuenta libre.